Nos encontramos con Tupi Venero, Head Pro del Club de Regatas Lima, aquí en esta hermosa filial que es la Villa Deportiva, que próximamente se estará convirtiendo también en un centro de alto rendimiento ya, ¿no? Que va a funcionar para todas las disciplinas deportivas. Pero el tenis viene creciendo, Tupi. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tenis al Máximo. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, sí, estamos acá debajo del cañón. Me he encontrado con dos canchas ya terminadas acá a mi espalda, que estaban en un proyecto y ahora ya están, son una realidad, ¿no? Sí, la verdad que el Club Regatas siempre trata de darle las mayores facilidades a sus deportistas, y en esta oportunidad no solamente faltaban dos canchas de arcilla, sino también una cancha dura, que ya la conociste, que nos ha ayudado desde el año pasado pues de una forma impresionante, ¿no? Bueno, conversamos hace un rato con Luciana Pérez, tú vienes trabajando con ella hace mucho tiempo ya. Cuéntanos un poco cómo se gesta de cierta manera el camino a lo que ella viene alcanzando, porque son etapas que hay que ir pasando, ¿no? Y que ha alcanzado y que viene coronando en este 2023. Sí, bueno, en el caso de Lucianita, ella aparece en el Club Regatas con sus padres en el 2019. Creo que fue enero o febrero del 2019, buscando, digamos, un cambio en su entrenamiento, ¿no? Y bueno, acá definitivamente pues estábamos formando una academia de alto rendimiento, de alta competencia, un poco el Regatas. Los objetivos del club eran que no solamente esté a nivel de nacional, en los primeros puestos, sino buscar algo más en Sudamérica, porque la infraestructura le sobra, ¿no? Sí. Entonces, aprovechar esa capacidad instalada que tiene. Y bueno, se me armó un proyecto, ¿no? Y como Lucianita es socia del club, uh-huh. Vino y bueno, preguntó, indagó, los papás decidieron escoger al Club Regatas para que Luciana se quede aquí entrenando. Y bueno, ahí empezó. Ahí han pasado 4 largos años, estamos casi a mediados del quinto año. Uh-huh. Y la verdad que han pasado muchas cosas, ¿no? Me demoraría mucho en contarte, pero sí es bien importante mencionar que vino bien formada, uh-huh. ¿no? Es importante mencionar que cuando llegó, pasó la etapa de 13 años, ¿no? Y la verdad que trabajar con Luciana es un placer, ¿no? Yo poco a poco la fui conociendo, porque cuando nosotros contratamos el 2020 a Percy Melsi, que uh-huh. era el entrenador que digamos que estaba manejando Lulú en claro. esa época, me iba contando, ¿no? Me iba contando cómo iba Lulú y entre los dos y con todo el equipo técnico íbamos, claro. no solo Lulú, sino varios chicos, uh-huh. un grupo de chicos muy competitivos. Y bueno, y fui conociendo a Lulú y pasamos varias etapas, ¿no? La etapa, por ejemplo, de la pandemia fue dura, yeah. fue difícil, uh-huh. pero con ella no fue tan difícil, porque era tan fácil hacerla trabajar que ella siempre estaba, era la primera en prender la computadora para hacer los ejercicios y la última en irse. Claro. Y a veces me decía, mira, me puedo quedar en la sesión siguiente, porque habíamos acabado con los más chicos, con ella, y venía lo de los más grandes, y decía, me puedo quedar con los grandes. Y al final wow. hacía 3 horas y media de Zoom wow. físico. Claro. ¿no? Y tenía esa característica. Y bueno, y después empiezan los entrenamientos y ella siempre es una jugadora como los otros chicos que te pide más, ¿no? Tanto en la parte organizativa, logística, práctica en la cancha, claro. física, psicológica, siempre te pide más. Correcto. Y yo creo que eso fue el valor agregado que siempre tuvo ella, fuera que es una excelente chica, ¿no? Siempre muy humilde, siempre muy querida por todos. Uh-huh. Tú puedes ver que donde va, sí. la reciben con mucho cariño. Pero siempre como que nos quedábamos cortos con sus resultados, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre fue número uno de Sudamérica de 14 años, sí. de 16 años, fue a las giras europeas, entró al equipo Fed Cup, digamos de menos a más, ¿no? Siendo la juvenil, siempre marcándole que tú vas a aprender, que tú vas a aprender de las más grandes, y siempre remarcándole eso, ¿no? Claro. Pero siempre nos faltaba el resultado, ¿no?
la gira Europa del 2022 pudo ser mejor, no le fue tan bien como todos hubiéramos querido, y eso la tenía siempre como una espina muy, muy grande en el corazón, ¿no? Y bueno, es trabajo, ¿no? Es trabajo, experiencia, es seguir dándole, y empezamos a hacer una pretemporada en Perú, acá en el Club Regatas, que no te miento, fue durísima en el sentido logístico, ¿no? Uh-huh. Tengo toda la academia, 60 chicos, 10 canchas, y no solo trabajo para Luciana, claro, Pérez, o sea, entonces había el chico Nakamine, Nastu, Anastasia hizo esa pretemporada con nosotros, y había horarios como que en el verano de 2 a 4, que era el sol más bravo, duro y pegado al mar. Pegado al mar, pues. Y los chicos hacían de 2 a 4 el tenis y de ahí se iban al físico de 4 a 5 y media y terminaban el día realmente muy cansados. Pero yo siempre alimentándole el tema de que estos tipos de entrenamiento y sacrificios que al final son duros, al final en los momentos más duros de un torneo te ayudan porque estás acostumbrado, claro, a sufrir. Exacto. ¿No? Y sufrir de lunes a viernes es sufrir en un torneo de lunes a viernes donde tienes que ganar 5 partidos seguidos. Y yo creo que al final eso le sirvió a Luciana para que tenga esa fortaleza y ese valor agregado, que ya lo tiene de por sí, claro, natural, pero siempre hay que estar encima de ella, ¿no? En estos últimos años se ha visto falencias en general, hablo en general, de competidores peruanos en el nivel tenístico, pero que carecían de estado físico, o que el estado físico era muy bajo, digamos, ¿no? Que nunca le ponían énfasis, porque siempre le ponían énfasis a lo técnico, a progresar técnicamente, a superarse, pero no iban de la mano con la parte física. Hoy en día, especialmente, hemos visto por una parte a Juan Pablo Varillas y la otra a Luciana Pérez con un estado físico envidiable, de alta competición. ¿En qué radica? Tú trabajas con Diego Betancourt, sí, pero también trabajas con el Zurdo Aliaga. Sí, sí. Y ahora tengo un tercer preparador físico. A ver, cuéntame, ¿de quién se trata? Bueno, Alexis Huaricancha es el nuevo integrante del equipo, es nuevecito, tiene un mes en el equipo. Y bueno, las necesidades y la competencia, exacto, te piden, uh-huh, un tercer preparador físico porque el grupo creció, porque ya estos chicos como Luciana, como José Nakamine, Baena en el club, Anastasia, nos exigen que ellos necesitan un preparador físico para ellos. Uh-huh. O sea, no hacen la misma carga física que, claro, la academia. Uh-huh. Entonces, el segundo preparador físico es para la segunda parte de la academia y el tercer preparador físico es para los niños de 12 años. Okay. O sea, olvídate. O sea, es toda una logística. Como puedes ver, el Club Regatas es muy abierto a siempre estar en una mejora continua. Y hablando un poco de lo que tú decías, de que sí, o sea, realmente aquí todavía la preparación física no le damos el sitio que corresponde, ¿no? Exacto. Yo creo que Diego es un chico muy joven, ha hecho una labor espectacular, muy buena, de preparación física, es un chico que sabe bastante y sobre todo que es muy dedicado, ¿no? Y son peruanos. Y son peruanos, ¿no? Eso hay que remarcar. Medio en Perú, como siempre lo digo yo, ¿no? No solamente dentro de la cancha, el preparador físico es una labor en la pista atlética, en el gimnasio, claro, en la arena, en la cancha de tenis, pero también la hace... Los ciclos físicos que tienen que cumplir. Pero, ¿no?, también la hace en el auto, ¿no? Uh-huh. Un sábado y un domingo. Hace mucho ahí. Tiene la llegada al jugador, que, uh-huh, a veces el entrenador no llega, okay, el preparador físico se encarga. Y eso es muy importante. Al margen de la preparación buena, al margen de la buena planificación, yo creo que esa labor de feeling que tiene con el jugador es muy importante, ¿no? De ahí todo está inventado, ¿eh? Uh-huh. Así hagas la preparación física en Perú o en Australia, es lo mismo. Es lo mismo. Pero el valor agregado que le pone el preparador físico con toda la carga, planificación, pero ese feeling que tiene es bien importante. ¿Y la experiencia del Zurdo? No, olvídate, el Zurdo es el gurú, ¿no? Sí. O sea, al Zurdo yo todos los días le consulto algo. Cuando Lulú iba ganando, cuando Lulú se lesionó en Milán, uh-huh, yo hablaba mucho con el Zurdo, con mucho temor de lo que podía pasar. Y me ayudaba para yo después hablar con Sergio Monge, que era el que está encargado de Lulú allá. Y él siempre tiene el mensaje, ¿no? El mensaje de la experiencia, el mensaje de, ¿no?, tranquila, ¿no?, que no se apure, no hay ningún problema, dile acá, dile allá, olvídate, ¿no?, siempre con eso, ¿no?
Eso es bueno, y sobre todo que el zurdo fue que moldeó también a Diego Elías en el squash, ¿no? No, oh, olvídate, muchos años es muy pequeño, o sea, Diego, olvídate. A veces para fastidiarlos, sí, un poco, que les fastidia, ¿no? El preparador físico, cuando le digo, mira, tengo el preparador físico del número uno del mundo del squash. Ajá. Y la tres del mundo junior en tenis. O sea, ¿cómo hago ahora? Apágalos un poquito, claro, ¿no? Pero es una realidad y es un comando técnico de lujo, ¿no? Ahora, el efecto Lulú, ¿cómo lo tomaron todos los chicos de la academia? Una vez que se vio la entrega, el empuje, el logro, que consiguió, a pesar de que no coronó con el título de Roland Garros, pero indudablemente no es fácil llegar a ser finalista de este torneo, ¿no? ¿Cómo lo tomaron los chicos? No, olvídate. Con toda la felicidad del mundo, porque sabemos lo buena persona que es Lulú, lo linda chica que es. Y es muy querida, y eso hizo que todavía todos más contentos todavía, ¿no? Por el resultado. Ahora se vuelve una referente del tenis, no solamente a nivel regata, sino a nivel nacional. Así es. Y creo que a nivel Sudamérica también. Uh-huh. He recibido muchos comentarios y llamadas de entrenadores del extranjero, ¿no? Y es una referente. O sea, eso, ahí te explico todo, ¿no? Claro. O sea, hay chicas acá de 8 años que ahora es su ídolo total y bueno, es algo que Lulú también va a tener que procesar, ¿no? Así es. Bueno, Tupi, cambiando un poquito de tema, se dio tu salida repentina del equipo peruano de Copa Davis. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué te fuiste? Mira, la Copa Davis es la verdad que es donde uno pasa momentos increíbles, de los más felices y también de los momentos más tristes, porque uh-huh, cuando uno pierde, es un mal momento, lo hemos vivido juntos, contigo, uh-huh, creo, varias veces, ¿no? Sentí que estaba ya cumpliendo un ciclo en el equipo, pero cuando no empiezo a sentir que no estoy tan a gusto con las conversaciones, ¿no? Con la Federación de Tenis, ¿no? No están muy a gusto con los resultados. Yo ya conozco ese momento, lo he vivido antes. ¿Sentías que había incomodidad por parte de la federación? Mira, no es como organización, ¿no? Okay. Pero sí vi que no era lo mismo. Okay. Empecé a sentir que no era lo mismo, ¿no? Empezaron los peros. Pero esto, pero lo otro, uh-huh, pero fuera de la cancha, pero dentro de la cancha, pero con los jugadores, pero con la logística, pero... Entonces, ya eso lo he vivido antes. Yo no es la única vez que he sido capitán Copa Davis. He sido capitán Copa Davis, uh-huh, sumando estos 5 años que fui capitán, más otros 7 años más, asistente de Jaime Isa, en ese famoso equipo que clasificó al Grupo Mundial. Estuvimos en Israel juntos. Nos fuimos a Israel juntos. Ajá. Ya después de todas esas vivencias, yo ya sé que cuando empiezan estas cosas es mejor cortar, porque después empiezan las peleas. Y yo lo último que quiero es tener una novela con la federación, con los jugadores o con la prensa de algún tipo. Okay. Corté por lo sano, me fui muy contento, muy tranquilo, porque sé que hice una labor buena para mi país, porque ese era realmente el objetivo. Yo entré al equipo Copa Davis, Jorge, cuando el equipo de Copa Davis iba a bajar a tercera. Uh-huh. Nosotros íbamos a bajar a tercera, acuérdate. Sí, claro que lo recuerdo. Y la primera reunión que tuve con la federación es, acuérdense que vamos a jugar de 3 a 4 Copa Davis de visita, uh-huh, y que lo más probable es que bajemos a tercera por dos razones. Porque es difícil ganar de visita, uh-huh, y porque no tenemos un equipo entrenado, ¿no? Ni tampoco que trabajen en equipo. Uh-huh. Porque habían diferencias entre los jugadores, y ya. Entonces había que formar todo de nuevo. Entonces, en resumen, se hizo eso en un promedio de 5 años. Uh-huh. Entregué el equipo casi en el Grupo Mundial. Se logró permanecer en el Grupo 2, que fue lo principal. Bueno, en esa época fue, sí, así, ¿no? Ajá. O sea, nos tocó jugar con República Dominicana, que yo entré así 2 semanas antes. Uh-huh. Y bueno, se fue, se perdió, ¿no? Pero sí sacaron muchas conclusiones. Nacía un Nicolás Álvarez, terminaba de consolidarse un Juan Pablo Varillas,
que todavía era muy joven, muy chico, y acababa de tomar la decisión de ser profesional, que dicho sea de paso se lesionó en Santo Domingo, no pudo ni jugar. Y bueno, y ahí empezó el proyecto, ¿no? Claro. Trajimos a Nacho Menchón como preparación física, justamente por tu comentario de la preparación física en el Perú, y se hizo el proyecto. Y el equipo fue creciendo, ¿no? Y fue mejorando. Con un abanico, empecé con un grupo de 3 jugadores básicamente, y después terminé con un grupo de 9 jugadores en el grupo Mundial 1, ganando pues Copa Davis, yo creo que muy recordadas últimamente. Y sobre todo a Suiza, ¿no? Le ganamos a Suiza. Ya cuando se cambia el formato y se comienza a jugar a nivel mundial, ¿no? Te podía llegar cualquier rival. ¿No? Sí. Y curiosamente llegó a Suiza, que había la especulación de que venga Roger Federer, ¿te acuerdas? Sí. No, viene Wawrinka, no, viene Federer, no va a venir, viene Wawrinka, pero bueno. El único que no quería, el único en el Perú que no quería que venga Federer era yo, ¿no? De ahí todo el mundo quería que venga Federer, todo el mundo lo quería ver. ¿No? Sí. Pero bueno, esa fue una Copa Davis muy, muy recordada por todo el equipo, porque la pasamos muy bien, yo tengo muy buenos recuerdos con todo el equipo, anécdotas, miles, ¿no? Sustos, olvídate, tuvimos un susto antes de la Copa Davis, 2 días antes, fuertísimo con Juan Pablo. No dormí 2 días, más los otros 2 días de competencia. Claro. No, en 4 días no pegué el ojo. De ahí vino la Copa Davis con Bosnia, que también fue durísima, con unos partidos épicos, con un equipo técnico muy bueno, con Percy Suazo, con Lucho Horna, que entró al equipo. ¿No? Y bueno. La verdad que son momentos inolvidables que yo me los llevo siempre conmigo, ¿no? La serie con Bolivia también fue dura. Olvídate. O sea, Bolivia venía... O sea, match point ahí con Delien, que pierde esa volea, la LED, olvídate, ¿no? Y que el Lero le da vuelta y se cerró la serie, ¿no? Sí, o sea, Bolivia ¿no? venía con el equipo, el mejor equipo casi de toda su historia, claro, a sacarse una espina que tenían clavada con Perú, que nosotros le habíamos ganado 3 series anteriores. Sí. Le ganamos en Lima, después le ganamos en La Paz. En La Paz. Y no me acuerdo que le ganamos una vez más anteriormente. Bueno, 2015 le ganan acá. No, le ganamos en Trinidad. Ya me acuerdo. En Trinidad, sí. Después le ganamos en Lima. Con un quinto set, con unos partidos épicos de dobles. Que Duilio Beretta le da vuelta, perdiendo 2-0 abajo, sí. Y después la última en La Paz, que era imposible ganar. Estuve presente. Tú estuviste presente ahí y también hubieron sustos y cambios en el equipo de locos. Y todo gracias a los jugadores, ¿ah? Pero ahí me quedé con una duda. Ajá. El Negro gana 7-6, 7-6, le gana a Federico Ceballos. Sí. Pero ¿cómo te animas a poner a Beretta? Bueno, o sea, eso es toda una novela. Beretta fue de asistente técnico. ¿Tú? Claro, ¿no? Y termina jugando. Sí, y gana 6-2, 6-2, ahí categórico. Ahí es donde, ¿no?, cambia la regla de que tú podías tener 5 jugadores. Okay. ¿No? Entonces yo tenía 4. Yeah. No tenía más. Ajá. O sea, los demás eran un junior de 16 años. No iba a llevar un junior de 16 años. Claro. Entonces, apoyándome en la regla, llevo a Duilio Beretta como jugador asistente, porque él ya era retirado y realmente la labor de asistente la hacía bastante bien, Duilio, dicho sea de paso, y un sparring de lujo. Entonces, cuando llegamos a La Paz, que está más allá de 3.000 metros de altura, habíamos hablado muy bien con los jugadores de este tema, todos los jugadores habían llegado muy bien físicamente, los que se habían preparado en Argentina, claro, muy bien, los que se habían preparado en el Perú con Nacho Menchón, acá en el Regatas, que nos prestó las instalaciones para preparar ese grupo de chicos. Llegamos los 5 jugadores muy bien preparados. Empecé a hacer partidos de práctica y me di con la sorpresa de que Duilio no perdió ni uno. Sí. Y ya después de 3 días yo le mencioné el tema a Duilio, ¿no? Y Duilio me dijo, déjame ver un día más a ver cómo me siento, porque una cosa es jugar sin presión, y otra cosa es jugar, claro, cuando alguien te dice, puedes jugar la Copa Davis, ¿no? Jugó mejor. Sí. O sea, jugó mejor los entrenamientos. Y estaba en el mejor físico de su carrera. Y a mí me costó muchísimo, me costó, en el corazón me costó muchísimo decirle, por ejemplo, a Brian, que no iba a jugar porque estaba jugando muy bien. Me costó mucho decirle a Chazú que no iba a jugar porque venía de ganar un torneo en La Paz, en ese club, ahí. Pero la realidad era una sola, Duilio la estaba rompiendo. Sí. Entonces yo me tenía que arriesgar. Tomar la decisión de arriesgarse también no fue fácil, fueron 2 días sin dormir. Pero bueno, decisión con convicción, yo creo que es una buena mezcla. Bueno. Y salió todo bien.
La verdad, lo que jugó Duilio en el single fue 2-2 a Delien. Está bien, un Delien que venía de una lesión, parado un tiempo. Se había operado, creo, la muñeca. Pero habían otros argumentos que salían a la luz, donde digamos que Duilio tenía ascendencia sobre Delien, Delien lo respetaba, ¿no? Y la cara de Delien cuando se menciona a Duilio como single 1 o single 2, fue el comentario de toda la sala. Me acuerdo clarito del sorteo, sí me acuerdo. Sí. Y todos los jugadores hasta ahora nos acordamos, ¿te acuerdas la cara de Dudito? Claro. Eso también cuentan muchas cosas en un partido, no solamente la parte táctica técnica, sino hay muchas cosas por fuera que se cosen y todo va sumando, ¿no? Y bueno, y ganamos esa Copa Davis increíble en La Paz, que yo creo que, aparte no fue 3-2. Fue 4-1. 4-1, con mucha contundencia, ¿no? Sí. Y yo creo que esa Davis fue el quiebre para que este grupo de chicos se consoliden, se unan para lo que significa el proyecto, tratar de subir al grupo mundial. Ahí partidazo de Varillas, 7-6-7-6 contra Ceballos, gana Duilio 6-2-6-2. Se abre el segundo día con una victoria apretadísima también de Duilio con Galdós sobre Fede y Boris, ¿no? Sí, Boris. Con Boris, ¿no? Que es la pareja que hasta ahorita siguen consolidándose, ¿no? Olvídate, ese doble fue. Y de ahí ya una vez la serie resuelta, lo sueltas a Panta, Panta gana el partido. Y me acuerdo que con la espina clavada. Sí, Brian con la espina clavada. Y Mau pierde contra Aguilar, si no me equivoco. Juan Carlos Aguilar, que es chiquito debutante, ¿no? Pierde ese partido. Echazú. Sí. Echazú entra en el último partido. Bueno, ya cuando todo estaba resuelto. Sí, ¿no? Ya todo estaba resuelto. Bueno, era para que todos intervengan y jueguen, ¿no? Pero bueno, así, cada Copa Davis tiene su historia, ¿no? Sí, increíble. Era un proyecto lindo, lástima que no sigas adelante, pero ¿cómo observas ahora esta nueva etapa que ha empezado Luis Orden? No, yo creo que el equipo sigue siendo el mismo, no hay ninguna novedad. O sea, en este equipo fue sumándose jugadores como Gonzalo Bueno, como Nacho Buse, como los Huertas del Pino, que ya estaban. O sea, después de esa Copa Davis de Bolivia que hemos hablado, viene la Copa Davis con El Salvador. El Salvador. Donde se suman los dos hermanos Huertas del Pino, ¿no? A manera de darle más abanico de jugadores al equipo, a manera de incentivarlos a que vayan al tenis profesional, con la ayuda total de la federación, eso está claro. Después de ellos dos, vienen los famosos dos juniors, que también salen del Club Regatas, hay que decirlo, y se suman, ¿no? Gonzalo Bueno y Ignacio Buse. Habían otros juniors buenos también, pero ellos son los que más sobresalieron. Y se sumaron a este equipo, ¿no? Bueno, en ese tiempo eran cuatro, ¿no? Lee, Balota, Bueno y Buse. Bueno y Buse, y Montes de Oca. Rodrigo Montes de Oca. Y eran los cinco monstruos que teníamos a nivel Sudamérica, campeones sudamericanos, una proyección infinita, pero por diferentes razones, pues uno va levantando más que el otro. Así es. Y el equipo empieza a sumarse, ¿no? Con estos cinco jugadores, más Gonzalo, más Nachito Buse, el Colorado, como le digo yo, ¿no? Y eran siete, ¿no? Y a la última Davis fue invitado Luis José Nakamine, ocho, ¿no? O sea, y José Guzmán, ¿no? Que también andaba haciendo buenos resultados en torneos juniors. Que se va a la universidad, yo se creo. Se va a la universidad. Pero yo creo que ha crecido en ese. Uh-huh. El proyecto de la Copa Davis era ese, ¿no? Uh-huh. Con Mijail Hofer, que yo le estoy eternamente agradecido, porque fue la persona que me dio la confianza y me dijo: Tupi, este equipo, manéjalo tú como tú creas conveniente y tienes todo mi apoyo. Okay. Lo que tú digas, se hace. Esa es la confianza que uno necesita cuando es capitán, Copa Davis, ¿no? Y ahí está. O sea, de ahí ya el equipo creo que sigue siendo el mismo desde la última vez que estuve contra Chile, con Gonzalo, con Nachito Buse, bueno, ahora ya se te retiró Sergio Galdós, pero yo creo que con Juan Pablo a la cabeza, con Nicolás Álvarez, con Nachito Buse, con Gonzalo Bueno, con los dos hermanos Huertas del Pino, tienes un equipazo. O sea, yo creo que ese equipo le puede ganar a Noruega con Ruth. ¿Lo firmas desde ahora? No, sí, con Ruth le podemos ganar. Si llegamos bien, si el equipo llega bien, como siempre les digo, chicos, acá hay que llegar bien.
No hay que llegar a 8 puntos. Bueno, pero Nico no juega todavía. Se bajó de tenemos, Cali, ¿no? Tenemos no. bajas, sí. tenemos bajas, pero tenemos equipo. Okay. O sea, puede haber bajas, pero equipo hay. O sea, Juan Pablo es la cabeza. Pero Juan Pablo llega en su mejor pero momento. Pero equipo hay. Yo creo que el equipo hay. Y yo creo que son jugadores de mucha calidad. O sea, Gonzalo y Nacho y los Huertas del Pino son jugadores con calidad. Creo que pueden suplir cualquier singles o dobles. Uh-huh. Y yo les tengo mucha fe, mucha fe. Con Ruth, sin Ruth, no me importa. Ellos saben que yo los apoyo siempre. Esta vez voy a estar un espectador más. De la tribuna. De la tribuna, mirando. Sufriendo. A veces prefiero no estar porque sufro demasiado. Prefiero uh-huh. sufrir solo en la televisión, como un poco con Lulú, ¿no? Uh-huh. El control remoto volaba por, por todos lados, pero la verdad que en las Copas Davis uno aprende muchas cosas y yo aprendí en la parte técnica y en la parte humana muchísimo. Los chicos son de primera. Juan Pablo, para hablar de todo el equipo y la cabeza del equipo, el líder del equipo, sí. Juan Pablo es el líder del equipo, lo sigue siendo y ahora con más razón todavía, es el primero en llegar, el último en irse. Caramba. Todos trabajan fuerte. Juan Pablo era, a las 9 empezamos, Tupi a las 9 empezamos, a las 6 terminamos, tú lo has visto. Doble turno. Es el jugador que le da el ejemplo a los otros jugadores uh-huh. de cómo debe ser un profesional. Es lo que es un líder nato. Un líder nato. Sí, y por eso el equipo es un equipo, se quieren mucho entre ellos, se respetan, compiten, hay una uh-huh. competencia interna, es innegable, todos quieren jugar, no te miento, he tenido... chispas con algunos jugadores. Esa es la parte, ¿no? Que ahora que la tocaste, los clásicos a puerta cerrada que se viven. Sí. He sido testigo de muchos ¿no? que no salieron a la luz porque son de interna, claro. pero se viven esas competencias internas en el grupo, ¿no? Y son muy intensas. ¿No? Sobre todo cuando son jugadores de nivel, de calidad, ¿no? Claro. O sea, definitivamente cuando han habido cambios de jugadores que han salido de emergencia de un día para otro, no les ha gustado, ajá. todos quieren jugar, pero son decisiones, en fin, para que el equipo gane. ¿No? ¿Qué es lo más duro que te ha tocado vivir dentro del equipo muchas cuando tomas cosas, una decisión? Muchas cosas duras. Te conté la de Bolivia, que ajá. decirle a Brian 10 minutos antes del sorteo que wow. no iba a jugar fue durísimo, porque claro, la decisión yo la tomé al final para que sea el factor sorpresa, ¿no? Y de Lien no se pueda preparar psicológicamente en el partido con Beretta. Sí. Y eso fue conversado con Duilio, porque Duilio me dijo, déjalo hasta el final porque Huguito se puede marear, ¿no? Y bueno, tenía toda la razón, dicho sea de paso. Tomar decisiones como la de, por ejemplo, una me tocó dura con Lucho, ¿no? Ir a la habitación de Arclon y decirle que no iba a jugar el doble, ¿no? Que lo iba a jugar Juan Pablo contra, si no me equivoco, fue contra Bolivia. Contra Bolivia. Yo había hablado ya con el Negro Arias, Negro con cariño, ¿no? Sí, siempre Negro, con cariño. Desde el primer momento aparte que llegó, muy chico, si siempre, estaba dispuesto. Aparte de muy chico, siempre hemos dicho Negro. ¿No? Dispuesto a jugar el doble, ¿no? Uh-huh. Esa serie. O sea, si estás, si te sientes, ¿cómo te va, no? Si quieres, me lo vas diciendo en la claro. semana, pero. Yo creo que ahora merita. Uh-huh. Bueno, me dijo, yo estoy. Físicamente me siento muy bien, estoy listo. Y definitivamente, si se da, bueno, lo tomamos, ¿no? Al final, después del partido, el primer partido que tuvo, que fue durísimo, hecho sea de paso con los bolivianos, primero nos juntamos con Lucho, con Juan Pablo, y le preguntamos si estaba para jugar. A nosotros nos parece que debería jugar, pero tampoco quiero ir en contra de tu feeling. Claro. Porque igual él tenía que ir a cerrar la serie, ¿no? Y bueno, dijo, sí, estoy. Ir a la habitación de Arclon, que se había preparado toda la semana claro. para jugar el dobles, y decirle que no una noche antes. Durísimo. Arclon, pero me gustó porque Arclon lo tomó con mucho profesionalismo y lo tomó bien. No le gustó, lo sé, ¿no? Y mi mamá debe haber temblado varias veces. Pero lo tomó con mucho profesionalismo y los jugadores me ayudaron también, claro. porque Sergio habló con Arclon, ¿no? Que es uno de los jugadores más antiguos del equipo. Claro. Habló con Arclon de estas decisiones, a veces no son gratas, pero son decisiones difíciles de tomar.
Y lo tomaron bien todos, ¿no? Bien todos. Yo creo que por ese lado, dejar a uno de los Huertas del Pino, a Conner, pues a Warcron fuera del equipo, para que entre Gonzalo al equipo, también no fue nada grato para el que quedó fuera. Y así este tipo de decisiones complicadas. Yo estuve a 20 minutos de dejar afuera a Juan Pablo un día de jugar. Y esa decisión iba a ser durísima para mí. Supe también que de repente bajo tu mando iba a debutar Buse, ¿no? En un doble. Tuvimos una mala suerte ahí, que yo esa sí me la llevo a la tumba, ¿no? imagínate, yo conozco a Gonzalo y a Nachito desde los 13 años, antes que se fueran al Mundial de 14 años, claro, y quedaran cuartos, ¿no? Ahí trabajamos un par de meses con Miguel Maurtua, que todos lo conocemos, que era el capitán de ese equipo acá, en Regatas, trabajaron acá. Se fueron, quedaron cuartos en el Mundial, regresaron y desde ahí trabajaron en el Regata. O sea, yo realmente conviví con ellos 4 años y pico, ¿no? Uh-huh. Toda su carrera junior. Y tenerlos en el equipo de Copa Davis después era un sueño, tanto para mí como para ellos. Así que para mí ha sido muy grato llevarlos al equipo de Copa Davis y verlos jugar, sobre todo a Gonzalo, ¿no? Y después ahora Nacho, yo creo que va a jugar muy probable contra Noruega. Olvídate, o sea, gratamente recuerdos con ellos dos. ¿Qué te puedo decir? Ojalá pues que se vuelvan referentes. ¿Y tú crees que también se le dé la posibilidad a los hermanos Huerta de Pino de debutar como dupla en el equipo? Yo creo que eso es lo que te venía hablando, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, se hizo el trabajo de meterlos al profesionalismo, que tomen el ranking, que jueguen, que se resistan, que físicamente, con la ayuda de Nachito Menchón, uh-huh, y todo el apoyo de la federación, esos jugadores se convierten en jugadores profesionales top 200, y yo creo que en el dobles los hermanos Huerta del Pino lo van a lograr, están muy cerca de hacerlo. Muy cerquita. ¿No? Teniendo un doblista con una calidad tremenda como Nacho Buse, que ojalá que siga por ese camino, y un Gonzalo Bueno, que es un obrero, o sea, es un trabajador, sí, desde chico, muy bueno, por eso está los resultados que tiene en Junior. Acaba de pasar a la... Y ahora está en semifinales, sí, allá en Italia. En Católica. Como te decía la vez pasada, Gonzalo hay que esperarlo uh-huh, un poco, es un gran jugador, yo creo que va a dar buenos resultados. Contra la manera, no sé quién, el capitán, ahí no me tengo que meter. Pero sí te digo que con Ruth o sin Ruth, Perú puede ganar, somos locales. He visto ahí unos posts que están convocando a la gente que vaya a la Copa. Ya pasaron el 50% de venta de entradas, sí, eso es, claro, un buen aliciente. No, pues, o sea, sí, ver un partido de Varías contra, sí, Ruth, uf, olvídate, es un partido, sí, que es como las épocas de ver a Isa con André Agassi, ¿no? Ajá. A eso estamos llegando, entonces, uh-huh, yo creo que, claro, el estadio va a quedar chico, ¿no? Bueno, Tupi, la verdad que agradezco tu tiempo. Espero de que la Academia de Regata siga creciendo y la nueva semilla siga aflorando, ¿no? Sí. Bueno, ya no tenemos por dónde crecer, sí, ¿eh? No, pero de todas maneras hay algunos proyectos que por ahí me comentaba, sí, el administrador, que están muy buenos. La verdad que lo puedan plasmar y sobre todo poder consolidar a los chicos que vienen creciendo aquí en la Academia. Sí, no, más bien te agradezco a ti por tu tiempo, por haber venido acá a la sede de Regatas Vía. Yo creo que es un detalle que yo lo valoro mucho. Gracias. Por la entrevista a Lucianita, que yo creo que es lo más importante, ella es la actora principal, la actriz principal de este resultado. Y bueno, yo muy contento por todo lo que se ha logrado los últimos 5 años, no solamente con Luciana, sino con otros chicos. Uh-huh. Y espero tener otra entrevista en el futuro contigo de otro chico más. No, que sí, sigamos sacando. Dalo por hecho, ¿no? Porque mira, estas canas que van en la cabeza no son por gusto, ¿no? Venimos de un largo aliento. Tú eres testigo de que siempre hemos estado de la mano con el tenis, sí, ya son muchos años. Sí. Este año cumplimos 19 años, imagínate. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Ya, sí, van creciendo las arrugas también, así que olvídate, ¿no? Sí. Pero ahí vamos, hemos visto generaciones de chicos, ¿no?, que iniciaron y terminaron sus carreras. Sí. Hoy algunas son mamás, ¿no?, ya están consolidadas profesionalmente. Y qué gusto ver esta nueva camada de jugadores que viene aflorando y que seguramente también veremos los triunfos de la mano. Y la buena vibra, las buenas relaciones. Sí. Es más, yo te digo, yo tengo que no solamente agradecer al IPD por la ayuda a todos estos chicos, incluida Luciana, uh-huh, a la Federación de Tenis, que siempre está empujando de su esquina como puede, porque, claro, tampoco es que tiene todos los recursos, claro, del mundo. Exacto. ¿No?
a Club Regatas, olvídate. Incondicional. O sea, los tres juntos han hecho que pase, que tengamos estos resultados. Y detalles, por ejemplo, Sergio Galdós vino a entrenar con nosotros una semana completa antes que Lulú se vaya a Europa. Ah, caramba. Y lo hizo de buena onda, lo hizo Tupi, como la conoció en la Fed Cup. Tú no sabes lo que era Sergio en la Fed Cup como apoyo a Laura y las indicaciones que daba, sí. Cómo se compenetraba con los partidos, cómo la vivía con las jugadoras, sí, el impulso que le daba es importante. Sí, ¿no? Y Sergio, bueno, estuvo una semanita de vacaciones y me dijo, Tupi, si me necesitas, o sea, Sergio, para nosotros es un placer que juegues con Lucianita. Claro. Y vino, jugó y me ayudó y siempre una voz de afuera siempre es bien recibida. Y a Sergio un saludo desde acá, ojalá que le vaya bien con Nicolás, que también lo están, está viajando con Nicolás Álvarez. Nada, desearle a todos lo mejor y nuevamente agradecerte a ti por la oportunidad, ¿no? Gracias, Tupi, hasta otra oportunidad. No, muchas gracias.